también reiterarles, como dijo mi compañera, la invitación para que toda la comunidad de San Rafael nos acompañe el día 24, ya que allí vamos a presentar toda la oferta educativa de todos los centros, porque el 15 de noviembre, también coincidente con el Día de la Educación Técnica, comienza también el periodo de inscripción de todos nuestros centros, de preinscripción para el ciclo lectivo 2020. Bueno, la verdad que los proyectos de todas nuestras instituciones tienen el tema ambiental, con respecto al caso de la institución que está a mi cargo, se han presentado proyectos en el área de vitrofusión, en el área de instalaciones eléctricas, en el área de turismo, en el área de gastronomía, en el área de textil. Así que yo que reitero la invitación para que realmente nos acompañen ese día. Y bueno, también decirles que nuestros centros de capacitación también hemos llevado a cabo durante este ciclo lectivo formación profesional justamente en estas especialidades, que es electricidad, gastronomía y textil. Así que los esperamos con los brazos abiertos para que realmente nos acompañen y puedan disfrutar con nosotros. De allí se va a generar 10 proyectos, como dijo nuestro señor supervisor, que son los que van a concursar a nivel provincial.